hemos buscado al diputado Jesús Sesma Suárez. Él es coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en el Distrito Federal y presidente de la Comisión del Medio Ambiente. Señor diputado, te agradecemos mucho el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Luz. Un saludo a todo el auditorio. Comentándote y preguntándote, frente a la inacción del gobierno del Distrito Federal y ante este tipo de situaciones que se dan con los pobres animales, sabemos que existe una ley que ya está vigente, que se trabajó y que se aprobó en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero ¿qué se ha hecho para que se lleve a cabo y se evite este tipo de conducta, señor diputado? Gracias, Eduardo. Mira, quisiera iniciar diciendo que lamentamos mucho la opacidad que ha venido surgiendo desde la aprobación de esta iniciativa, que hoy es ley, por parte de las autoridades competentes. ¿Y por qué digo una opacidad? Una vez que se reformó el Código Penal del Distrito Federal, pues fue una discusión larga, pero que fue avante y tenemos hoy ya como delito el maltrato y la crueldad hacia los animales en el Distrito Federal, pues lo que solicitábamos nosotros era que el mismo gobierno pues explicar a la gente cómo puede denunciar, ante qué autoridades. Lo subimos 3 o 4 puntos de acuerdo en la Asamblea y la verdad es que no se aprobaron por la fracción parlamentaria del PRD. ¿Qué es lo que pasa? La gente no sabe a dónde denunciar, cómo denunciar, cuáles son los delitos que se pueden denunciar, cuáles son los cargos, la tipificación exacta de maltrato y crueldad. Y nosotros nos dimos a la tarea en el Partido Verde de ir a preguntar a algunos ministerios públicos, y vuelvo a repetir, son algunos, no todos, algunos ministerios públicos, algunos juzgados cívicos y algunas clínicas veterinarias que dependen de las delegaciones. Y la verdad es que nos encontramos con una falta de conocimiento a que era delito el maltrato animal en la Ciudad de México. Es decir, no solamente hicieron programas para la ciudadanía para decir dónde denunciar y cómo, sino no se tomaron la molestia de capacitar a las personas, a las autoridades competentes para poder determinar y enseñarles la modificación al Código Penal en el Distrito Federal. Ante eso, ¿qué hicimos en el Partido Verde? Ante eso, el diputado Alberto Cinta y un servidor, lo que hicimos fue hacer una aplicación para los teléfonos smartphones y iPhones, que van a ser hasta la próxima semana en los iPhones, para que la gente pueda denunciar. Es una aplicación muy sencilla, se llama Maltrato Animal DF, y en esta aplicación está exactamente cómo denunciar, pero si lo quieren hacer de manera anónima, nosotros lo presentamos. Te enseña paso a paso qué hacer, cómo hacerle, cuál es el delito. Y si lo quieres presentar tú en persona, te mandamos el formato que para que ya nada más lo rellenes, lo puedas enviar vía mail o lo puedas presentar personalmente y nosotros le vamos a dar seguimiento. Cuando me refiero a nosotros, es el Partido Verde en el Distrito Federal. Es impresionante que partidos políticos o ciudadanos tengamos que hacer el trabajo de la autoridad. Indiscutiblemente hemos visto que esto sucede continuamente. Por ejemplo, en la persecución del delito, normalmente nos dicen, pues no se ponga el reloj porque es ostentoso, enciérrese en su casa y ponga rejas en su negocio, y parece que nos están pidiendo que los ciudadanos, pues nos vayamos a prisiones particulares, ¿no?, para evitar ser tocados por la delincuencia. Este tipo de aplicación que desarrollaron el diputado Alberto Cinta y tú, Jesús Sesma Suárez, ¿cómo fue que lo desarrollaron? ¿Con qué recursos? ¿Quién lo patrocinó? ¿Cuánto va a costar? La verdad es que costó, te voy a decir el monto exacto, son 70,000 pesos. Uh-huh. Es un monto que pagamos Alberto Cinta y yo de manera personal, no tenía que ver con prerrogativas ni absolutamente nada del partido. Y nos vimos a la necesidad porque es una ley que nosotros impulsamos, que nosotros vemos que tenemos que transformar la educación cívica de las personas para poder convivir con los animales no humanos en esta ciudad, pero no queda nada más a la letra de la ley. Tenemos que... La cultura de la denuncia en nuestro país no existe, y en esta ciudad menos. Y no existe por varias razones, pero la principal es porque no creemos que las instancias o las autoridades van a darnos solución a los problemas, a las denuncias que nosotros estamos presentando. O también otra de las causas es que creemos que pudiésemos tener represalias para las personas que estamos denunciando. Entonces, este tipo de aplicaciones, que son aplicaciones ciudadanas, lo que dan es ayudar a la ciudadanía a que sepan que es fácil denunciar, sobre todo también seguro, que nosotros vamos a hacer el seguimiento. Y te adelanto, Eduardo, vamos a hacer la aplicación también para las construcciones irregulares de la Ciudad de México, la aplicación para los usos de suelo
la violación de usos de suelo en la Ciudad de México y la aplicación de fugas de agua en la Ciudad de México. Porque no nosotros no nos vamos a quedar sentados a que la autoridad trabaje. Si la autoridad no trabaja este tipo de aplicaciones, lo que van a demostrar es la opacidad por parte de las autoridades competentes, porque vamos a ver que no ha habido resultados una vez presentado la denuncia. Y que te voy a comentar, hoy por hoy todavía vemos muchas personas que con esta nueva ley, pues ni siquiera la conocen ni la saben que existe, y sí los vemos que van en la calle y bajan al perrito que le habían comprado hace 3 o 4 meses al hijo como juguete, o lo dejan por cualquier lugar, ¿no? Y pobre animal, ¿qué necesidad tenía de sufrir lo que le padece y que le corresponde sufrir ahora que lo dejan en la calle? ¿Cómo podemos hacer los ciudadanos como para que este tipo de leyes se difundan? Yo quisiera invitarte de veras, de manera encarecida, el que nos acompañes aquí en esta mesa, y de ser posible, si pudieras venir el sábado, que tenemos más tiempo en el programa, que son 2 horas, para que le dediquemos un poco más de tiempo, le digamos a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos, que vas a estar en el programa y que hagan sus preguntas y que veamos a dónde se pueden acercar. Inclusive te ofrezco abrirte los micrófonos de la estación para que hagamos algún programa especial donde creamos una sinergia entre la ciudadanía y los diputados. Jesús, estoy abierto completamente. Te agradezco, la verdad es que solamente así, con medios de comunicación como en donde estás y conductores de radio que están comprometidos para poder cambiar esta ciudad, este país, ciudadanos que están interesados y legisladores que estamos pendientes y preocupados por la opacidad de los gobiernos, vamos a poder salir adelante. Con este tipo de ayuda lo que vamos a generar es obviamente el conocimiento de la ciudadanía de cuáles son sus obligaciones, sus derechos, y que deben de decir si las autoridades no están haciendo su trabajo. Este tipo de programas de difusión tendrían que ser por parte del gobierno, pero vemos en la tele y en la radio solamente sus espacios de capital social, cuáles son los programas que están haciendo, pero no vemos lo que ya es ley, cuáles van a ser sus beneficios. Vemos espacios de publicidad pagados por el gobierno del Distrito Federal, pues anunciando algunos éxitos que han tenido, pero también queremos algunas cosas que ya son ley y que no saben cómo emplear. Y la cultura de la denuncia es necesaria en nuestro país, es retomar la confianza hasta nuestras autoridades, pero no va a ser posible si no empezamos a cambiar ese chip a las generaciones, de que vayan a escuchar y sobre todo explicarle a los gobiernos que tienen que hacer programas de discusión. Pues ahí está el compromiso, el ofrecimiento, y está, gracias, perdón, de tu lado. Le voy a pedir a Edmundo Olivares Alcalá que se acerque con ustedes, y por supuesto las páginas del periódico El Punto Crítico están a tu disposición. Quiero comentarte que el periódico El Punto Crítico en su versión impresa está por lo pronto suspendida, pero seguimos vigentes ahí en internet, va circulando el periódico, y vamos a hacer un replanteamiento, y me gustaría que pudiéramos platicarlo inclusive con ustedes para ver cuáles son los contenidos que va a tener el periódico ahora en su próxima salida. Y te agradezco muchísimo, señor diputado, el que nos hayas tomado la llamada, y ahí está a la disposición por nuestra parte. Muchísimas gracias, y de nuevo un saludo a todo tu auditorio.